¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con José Zurita, dirigente del Movimiento Evita. Vamos a conversar sobre la situación social, que es complicada. Me va a contar los detalles, qué se está haciendo, cómo está la gente, de qué manera se le está conteniendo a esta hora. Así que en un minuto voy a estar con él. Mientras tanto, señor director, ¿podemos compartir un fragmento de una conversación del expresidente Macri con el colega Joaquín Morales Solá, donde hace algunas consideraciones importantes que fue motivo de la creación de mi comentario? ¿Puede ser? Lo escuchamos. Porque hoy la mayoría nos dimos cuenta que esto no va más, que no nos podemos dejar robar el futuro por unos señores que nos han, con un discursito cínico, prometido de que desde el Estado iban a resolver todo. Y lo único que resolvieron son sus problemas. Se pagan sus salarios, sus jubilaciones de privilegio, sus beneficios, se acomodan a sus parientes, a sus amigos, y la gente está cada día peor. Y después nunca hay plata ni para hacer un puente, ni para hacer una cloaca, ni para arreglar un pavimento, ni una obra de inundación. ¿Por qué? Porque todo va a más gasto, más gasto, más gasto. Y cero inversión. En un país donde no hay inversión y solamente gasto, no hay futuro. La inversión es lo que trae futuro. Bueno, gracias, señor director. Yo la verdad cuando lo escuchaba a Macri anoche, no sabía a quién le hablaba. La pregunta es, ¿le hablaba a Gerardo Morales? Usted se preguntará del otro lado, pero ¿por qué hace referencia el gobernador? Porque estaba hablando de los parientes, de los familiares, de los amigos en el Estado. Y son dirigentes que están compartiendo, entiendo yo, la misma coalición para gobernar la Argentina. Simultáneamente, Morales pide terminar con la joda. Esto es textual, ¿eh? Con la joda de los planes sociales, porque han destruido el sentido de sacrificio. Ahora, la pregunta es, ¿qué respondería Morales si le pedimos que termine con la joda de trato de favor hacia familiares y amigos? El gobierno está minado de familiares y amigos del gobernador. Y además toda la prole que traen por detrás. Esto usted lo sabe mejor que yo. Sin embargo, Morales dice que hay que terminar con la joda de los planes y aplicar cirugía mayor. Y ya que estamos todos en cirujanos, entonces hagamos cirugía mayor en todos aquellos sectores, también ocupados por familiares y amigos del señor Morales. Mire, la meritocracia no muerde, no es un virus letal. La meritocracia es mérito. Y aquí, me parece a mí, se ha instalado la cultura de la legión de parientes con derecho a cargo, como también está la legión de militantes con derecho a cargo. O sea que el Estado está colonizado, o en el Estado mismo se chocan los militantes con derecho a cargos y los familiares con derecho a cargos. Ahora, lo más importante de todo esto es que ninguno sabe nada, qué hacer dentro del Estado. ¿Se da cuenta? Esta es la tragedia de la que no habla Morales. Por eso digo, ¿de qué joda habla Morales? Después hay otras jodas también, ¿no? Los gastos discrecionales que no se rinden cuenta jamás. Me imagino que el expresidente Macri hacía referencia también a eso. Si te la pasas viajando en el avión las 24 horas del día, esa plata no está en los comedores, esa plata no está en las rutas, esa plata no está en los hospitales. Es natural. De modo que, ¿con qué autoridad este señor va y se sienta ante cualquier cámara, ante cualquier periodista y habla con una ligereza realmente sorprendente? Sorprendente. La matriz que el expresidente Macri, que lo tomé como ejemplo,
como ejemplo discursivo de lo que decía, es a esa matriz a la que pertenece el gobernador de esta provincia que quiere ser presidente de la República. O sea que todas las mañas, todas las picardías, las va a llevar a la Casa Rosada. Digamos, es una forma de decir, porque si usted agarra las encuestas, Morales, lamentablemente, ha perdido la carrera. ¿Sí? Ayer le preguntaban a Rodríguez Larreta sobre los candidatos que están en juego dentro de Juntos por el Cambio, se lo preguntaba el colega Carlos Pañi, y bueno, Patricia Bullrich, Macri, Larreta y Manes, no hay más. De modo que, frente a todo eso, el gobernador debería entender que el gasto discrecional le está provocando, el gasto discrecional por un proyecto que no tiene futuro, le está ocasionando un gravísimo daño a la sociedad aquí en Jujuy. Que se ha transformado además en una pyme familiar, donde se reparten cargos en beneficio propio, familiar y hasta incluso sentimental. Entonces, vuelvo a repetir, ¿de qué joda habla Morales? La joda, en todo caso, es la inclusión precisamente de familiares y de amigos al Estado. La joda es pasearse en avión todo el tiempo para hacer política, como le digo, sin ningún futuro. Eso es joda. Y además, lo más importante me parece a mí, y creo que debemos tenerlo bien en cuenta, la joda ocurre porque hay un sistema que lo permite. ¿Se da cuenta? Y ese sistema se llama, o está, diría yo, blindado por la corporación. Tenemos que ir a un sistema dentro de la democracia que termine con la joda de la política. Mire, Luis Juez lo dijo hace pocas horas, que en 40 años de democracia la gente no ha sido feliz. Yo personalmente adhiero a esto. Y debe ser por todo esto que le estoy contando. ¿Sí? De modo que el problema está en el sistema. Mientras esto no cambie, todo va a ser más de lo mismo, con la misma gente y con los mismos actores. Cuando nos volvamos a encontrar, conversamos con José Zurita. En un minuto. Gracias, director. Muy amable. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Acá estamos, bien. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, así que ustedes están de joda todo el tiempo, según el gobernador Morales. ¿Es cierto esto? Y bueno, la verdad que eso demuestra que el gobernador no tiene conocimiento de la realidad de la provincia, no conoce bien los sectores más vulnerables, no toma en cuenta los femicidios, no toma en cuenta la inseguridad, no toma en cuenta el desarrollo del consumo de sus sustancias. Entonces, para él todo es una joda. Lo cierto es que la verdad que cada vez que el gobernador habla, dice barrabasadas. Y vuelvo a repetir, eso es porque no toma en cuenta la provincia, no le interesa lo que le suceda al pueblo de Jujuy. Entonces, para él puede ser que él piense que estamos jodara. Lo cierto es que nosotros todos los días estamos en los barrios, en los distintos sectores, tratando de dar una respuesta y una solución a los sectores que están desprotegidos del gobierno provincial, del Ministerio de Desarrollo Humano, de la Secretaría de la Mujer, de la Municipalidad y todos otros espacios. Ahora, le hago una pregunta. Supongamos que ustedes desaparecen en una semana. ¿Qué pasa con todo lo que hay? Y se cae todo, vuelvo a repetir, nosotros con mucho esfuerzo, con mucha organización, estamos todos los días en los distintos barrios tratando de llevar alguna respuesta, aunque sea mínima, y con mucho esfuerzo y mucha solidaridad para contener un plato de comida, una taza de leche, un pedazo de pan, y aparte de eso generar actividades que son culturales y recreativas, vuelvo a repetir, con mucho esfuerzo propio de las personas que cobran un potencial trabajo
algunos, no todos, y que eso no es un plan social. Eso es producto de un proyecto de ley que nosotros presentamos en el 2016, que es el salario social complementario. Es salario porque reconoce un trabajo. Social porque te mete y te inmersa en la organización comunitaria, y complementario porque complementa los ingresos que las personas tienen al realizar cualquier otro tipo de actividad. Entonces nosotros no hablamos de planes sociales. Entonces desde ahí le damos esa respuesta en la organización comunitaria. Ahora, digo, Morales es uno de los dirigentes con más planes en el país, que maneja más planes en el país. No ha sabido usted, a ver si coincide conmigo, en 7 años no ha sabido reconvertir esos planes en trabajo genuino. Porque hay una falta de capacidad muy importante, digamos, en la capacidad de gestión del gobierno. Bueno, él lo utiliza para hacer política, para sus cuestiones o sus proyecciones políticas. Ahora quiere ser presidente. Nosotros, voy a repetirte, no hablamos de planes sociales. Esto es un proyecto de ley que nosotros llevamos. Ahora se va a crear en 30 días el Consejo de la Economía Social, donde estamos planteando esto, donde poder participar incluso las cooperativas de trabajo, que tenemos muchas en la UTED, y yo hablo en lo personal del Movimiento Evita, tenemos cooperativas de trabajo que han realizado centenares de planes de viviendas, donde se ha trabajado con mucha seriedad, donde se ha hecho una obra en la cual las familias que reciben esas casas es como si lo hubiesen recibido de alguna empresa constructora. Nosotros estamos fortaleciendo y queremos que el gobierno reconozca, como lo ha reconocido la Organización Internacional del Trabajo, a la economía popular como las nuevas formas después de la pandemia, que son las formas de organizar a los sectores que han quedado fuera de lo que es el mercado formal de trabajo, porque el capitalismo en estos 20, 25 años ha cambiado. Y ya no es un capitalismo industrialista, desarrollista, es un capitalismo que se basa más en la cuestión financiera, de servicio, y eso, en vez de generar más puestos de trabajo, va destruyendo los puestos de trabajo. Está muy bien. Ahora, lo llevo un poco al campo de las políticas sociales. En 7 años que lleva de gobierno Morales, eyectó a 2 ministras, el Ministerio de Desarrollo Humano, Alfred y Sarapura. Recuerda, ¿no? Sí, y ahora sí. Sarapura. O sea, que esto explica que hay un claro fracaso en la política social del gobierno, ¿no? Mira, usted creo que está en la calle, ¿cómo lo ve? No, bueno, nosotros hemos visto que a Galfré nosotros hemos pedido que se le haga una interpelación en la legislatura. Para que dé explicaciones de qué hacía con los recursos. Acordate que se la cuestionó después porque se hizo unos viajes a Europa, sí, todo lo más. Sí. Y eso creo que terminó haciendo que asumiera Natalia Sarapura. Natalia Sarapura en estos años se ha destacado por tener un relato diciendo que Jujuy era la única provincia. Sí, pero habla. En su momento, las veces que la hemos escuchado. A mí me parece que no. No, yo la he escuchado 2 veces en algunas entrevistas, y ella se destaca en la cuestión de decir que Jujuy es la provincia que tiene un plan integral nutricional que no tienen otras provincias, que en Jujuy no hay hambre, que no hay malnutrición, y lo que pudimos ver en estos años es que es todo lo contrario. Vuelvo a repetirte, ni Natalia Sarapura ni Gerardo Morales bajan al territorio, conocen el territorio. Nosotros estamos todos los días en los distintos barrios, en toda la provincia, no solamente el Movimiento Evita, sino otras tantas organizaciones que estamos dando respuesta, incluso con recursos nacionales, que no son muchos, porque la provincia no llega absolutamente con nada. Está muy bien, pero digo, ¿todavía se sigue pagando 14 pesos y pico? Y tenemos entendido 14,50. 14,50, sí. ¿Todavía? Claro, no ha habido una nueva actualización. Acordate que sí se le aumentó, si mal no recuerdo, hace unos 4 meses se aumentó el presupuesto. Perdóneme, ¿esto es joda o no? Para mí que sí, vuelvo a repetir, yo creo que con esos ministerios el gobierno de la provincia hace caja para sus
pretensiones electorales. Y ahora esta señora que asume, Martínez, es sí. Una nueva cajera. Y entendemos que sí, vuelvo a repetir. El Ministerio de Desarrollo Humano, si no me equivoco, tenía un presupuesto de 1.500, 1.600 millones. Sí. Se lo llevaron a 3.300, pues lo aumentaron casi el 100%. Bueno, eso no se ve en el territorio. Recordemos que el plan Jujuy Asiste Reactiva tenía como propuesta llevar carnes rojas, carnes blancas, lácteos, frutas, verduras, a todos aquellos que fuesen beneficiarios, incluso los comedores escolares. Bueno, todo eso no se ve. A los pocos comedores o merenderos que llevan mercadería, te llevan 10 kilos de arroz, 10 kilos de harina, 5 kilos de azúcar, 5 kilos de hierba y 10 kilos de polenta. Si eso es tener una política alimentaria para poder hacer que los chicos estén bien nutridos, estamos viendo que hay una cuestión de que todo el presupuesto de eso no está puesto en beneficio de una buena alimentación. Y entendemos que sí, que hacen caja. Creemos que el cambio este de Alejandra Martínez, la secretaria de la mujer, que también fue muy cuestionada, sí, claro, porque sí, no pudo llegar. Cada vez que hay un femicidio, en vez de estar ahí, lo primero que hacen es llamar a los familiares para que no salgan a marchar, para que no hablen con la abogada. Me da como la sensación que premia el fracaso, ¿no? Porque, digamos, la señora Martínez viene de fracasar del Consejo de la Mujer y pasa al Ministerio de Desarrollo Humano, donde acaba de fracasar Natalia Zarapura. Bueno, se recicla el fracaso. Sí, o en realidad pone a las personas que sabe que no lo van a cuestionar, que no van a criticar y que van a poner la firma a lo que haya que poner. Voy a repetir, entonces, si vos tenés un presupuesto de 3.000 millones de pesos y de eso no rendís cuenta, o sea, cada vez que nosotros presentamos que se llame a una interpelación a los ministros en la legislatura, no lo hacen, entonces, ¿qué se hace con esa plata? Vuelvo a repetir, no se ve en los comedores y los merenderas. El otro día un caso en Perico de un chico que se desmayó por falta de alimentación y todo lo demás. Por eso voy a repetir. Entonces, cuando Gerardo Morales dice que nosotros estamos de joda, es que no está viendo lo que le pasa a la provincia de Jujuy, no está viendo lo que le pasa a los barrios, no está viendo lo que le pasa a los niños, no está viendo esto. Cuando se jacta de que a él le sobra plata, de que él tiene superávit, lo está haciendo a costa del ajuste que tiene con los trabajadores de la administración pública. Sueldos y salarios que no se discuten paritarias, salarios que los ponen a los trabajadores por debajo de la línea de pobreza, incluso. Ese es el tema. Está muy bien. ¿Le pareció positiva la experiencia del Cabildo Abierto? La verdad que nosotros destacamos que la multisectorial fue una herramienta de organización que fue típica de la década de los 90, acuérdate, la década de los 90, donde había ajustes, donde había cierres de distintas empresas públicas y todo lo demás, y confluyeron todos los espacios porque había algo que los atravesaba todo. En Jujuy era la falta del pago de sueldo, acuérdate que había bono, había ticket canasta, y acá esa multisectorial se reactivó cuando el gobierno, a través de la SUSEPU, autoriza a la empresa GESA hacer un aumento confiscatorio de los ingresos de los jujeños y jujeñas y atravesó todo. Eso llevó a que el pequeño empresario, el mediano empresario, el comerciante, los trabajadores de la economía popular, los docentes, todo el mundo viera que estaba mal, y eso fue positivo. Y después, bueno, con esta barrabasada de querer hacer un cambio, una reforma parcial de la Constitución Provincial, sí, sí fue positivo, y obviamente el Cabildo expresó todo ese malestar que atraviesa el conjunto de la sociedad, y la mayoría se dio cuenta que hay un gobierno provincial, que hay un gobernador que no ve, que no escucha, que no siente, y que no le importa lo que le pase a la gran mayoría del pueblo de Jujuy, salvo sus intereses particulares o sectoriales. Entiendo. Hay en otros países de Latinoamérica la figura del Cabildo abierto es vinculante, ¿no? Se ha creado por ley, de modo que lo que se discute en esos ámbitos después se lo comparte con los funcionarios del gobierno que son citados, municipales, provinciales, lo que sea. Esto pasa en Colombia, por ejemplo. ¿Debería ser así, usted cree, acá, en un futuro, digamos? Bueno, mirá, acá tenemos lo de las audiencias públicas.
o lo de las iniciativas populares. Cuando fue lo de la reforma constitucional, nosotros presentamos cerca de 22.000 firmas que se juntaron en 4 o 5 días y la presentábamos un martes. Eso se tenía que tratar en la legislatura el día jueves, que era el tratamiento. ¿Qué hizo el gobierno? Adelantó la sesión del jueves al martes, porque no la quería tratar. Son vinculantes, lo que pasa es que tenemos un gobierno que no ve, que no escucha y que no siente. Cuando fue lo de revocar los poderes o facultades que el Consejo Deliberante de la Capital, antes de que asuman los nuevos concejales en el 2019, que autorizaba al intendente de la Capital a dar 3 aumentos del boleto colectivo, también juntamos cerca de 21.000 firmas y ¿sabés qué nos dijeron? No, que bueno, eso no servía. Tienen mayoría y entonces hacen lo que quieren. Nosotros creemos que debe ser así, pero para eso tenemos que tener una justicia que sea independiente, tenemos que tener un poder legislativo que no sea una escribanía del gobernador. Ahora, todo esto que usted está relatando, ¿no cree que son efectivamente las fallas que tiene el sistema que hay que cambiar? Sí, nosotros creemos que hay una cuestión de... O sea, hemos llegado a esta situación bajo este sistema. Sí, no sí. No la democracia en sí, pero... No. Bajo los mecanismos que hacen funcionar la democracia. Hemos llegado a esta situación con esos mecanismos. Sí, yo creo que ha habido disputas de proyectos políticos y que lamentablemente han triunfado los proyectos políticos que excluyen, que marginan, que reprimen. Entonces ahí está el tema y obviamente eso ha contado con un cierto sector de políticos tradicionales y todo lo demás. Nosotros creemos que es el momento en el cual los sectores que han sido postergados y que hemos visto que en estos últimos 30, 40 años, en vez de que la pobreza disminuya, se ha ido estructurando más, en vez de bajarla, no hemos podido empezar a dar. Nosotros creemos que el sistema democrático es lo mejor que nos pudo haber pasado después de venir de una dictadura militar. Claro, lo cierto es que hay que cambiar a los actores que hacen la política. Yo entiendo eso. Ahora, cuando a usted le dice, vamos a presentar un pedido de informe sobre determinado tema, y se queda cajoneado, vaya a saber dónde. ¿Usted cree que ese instrumento resuelve el problema? Se resuelve cambiando. No se resuelve. No, bueno, pero... Hay que cambiar el sistema. Hay que empoderar, me parece a mí, creo, más a la gente. Sí, sí. Por eso creo que lo del Cabildo Abierto y otro tipo de organizaciones de la sociedad civil es importante. Ahora, lo cierto es que tenemos que pensar un proyecto que contemple a toda la sociedad, que no excluya, que no margine, que no discrimine. Y por lo tanto, para eso nosotros tenemos que tener una propuesta de carácter provincial que englobe a todo ese sector. Me parece que desde ahí, vuelvo a repetir, tenemos en cuenta que muchos han ingresado a la política, incluso siendo esto que nosotros nos acusan que estamos de los dos lados del mostrador. Pero recordemos que el gobierno de Macri cuando llegó con todos los CEOs de las multinacionales que respondían a intereses de empresas extranjeras. Por lo tanto, a los pobres se los cuestiona siempre, a los pobres se lo tiene en el ojo la tormenta, pero cuando vemos gobiernos como lo de Macri o como los de Morales que ponen toda su gente para beneficio sectorial y particular, no se los cuestiona tanto. Desde ahí creemos que hay que empezar a cambiar y creemos que la forma es esta, de empoderar al pueblo en su conjunto para que empiece a tomar decisiones cuando vea que hay proyectos o fórmulas ganadoras como ser de gobernador y no cumplan con las promesas electorales que le han hecho. Morales, al igual que Macri, prometió pobreza cero, inflación cero, que la inflación se resolvía en 5 minutos, mayor inversión en todo lo demás. Y lo que hemos visto en los 4 años de Macri y los 7 años de Morales ha sido mayor pobreza, mayor marginación, salarios de miseria y persecución a través del sistema. Convengamos que el gobierno de Fernández... Sí, obvio. Vuelvo a repetir. Se me acabó el tiempo, pero sí. Podemos hablar dos programas. No digo. Ha habido una pandemia, heredamos una deuda externa tremenda que muchos nos critican porque acompañamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
porque había que acompañarlo, si no es como tirar un ancla y bueno. Pero bueno, creo que estamos en el camino y creo que vamos construyendo consenso para poder empezar a decirle no a Gerardo Morales en sus arrebatos de locura, de pensar que Jujuy es Suiza, cuando en realidad Suiza debe ser donde él vive, porque no ve la periferia que es todo, ¿no?, Jujuy en su conjunto. José, gracias, ¿eh? Ha sido muy, muy atento. Muchísimas gracias a vos por la invitación. José Zurita con nosotros, que tenga una gran tarde. Chau.